estas desgraciadas han sobrevivido a todas las pestes conocidas. Se cree que han podido sobrevivir a la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Sabía? María, ¿cree que estos coleópteros estarán aquí dentro de 1000 años? ¿Se da cuenta, María? Estas insignificantes criaturas sobrepasan nuestro nivel de vida. Pronto podré encontrar su secreto. Hoy ha trabajado usted mucho, señor Douglas. ¿No quiere que le traiga un té? No, gracias. Tengo que continuar con mis trabajos. Puede irse. A propósito, ¿no hay correspondencia? No, señor. ¿Necesita algo más? No, gracias. Puede irse. Estimada señora Crowley, esta es la cuarta carta que le escribo y aún no he recibido respuesta a ninguna de ellas. Siento una imperiosa necesidad de conectarme con usted, ya que mi inquietud acerca del saber humano me lleva forzosamente a querer conocerla. Sé que es una persona de difícil acceso, pero le ruego me conceda una cita a la brevedad. Sinceramente, Martín Douglas. ¿Pase? Señor Douglas, esto ha llegado para usted. Era lo que esperaba. Puede irse, gracias.
Sus cartas, señor Douglas, me dieron mucho placer. No porque fueran elogiosas, sino por el fervor con que han sido escritas. En ellas puedo percibir sus sueños. Me da mucho gusto ese entusiasmo que posee. No deje pasar el tiempo. Y venga a verme. Estoy convencida de que nos entenderemos perfectamente. Suya, Elizabeth Crowley. Mi nombre es Julia. Soy el ama de llaves de la señora Crowley. Y he venido a buscarlo. Encantado. Es usted muy amable. ¿Cómo le fue en su viaje? Espantoso. En esta época del año, el clima se comporta aquí. Como la gente de este pueblo. No le haga caso. Le tienen miedo a los que no son del lugar. Jamás imaginé un lugar así. Tan lejano. Tan extraño. Es la primera impresión.
más que este equipaje? De ninguna manera. Yo lo llevo. Será mejor que nos vayamos. Pronto será aquí todo oscuridad. Realmente creía que mis cartas se perdían. De ninguna manera. La señora Crowley ha leído todas sus cartas. Pero no sé cómo pudo escribirlas sin tener la certeza de que iban a llegar. Presentimiento. Iré a ver su habitación. La señora Crowley no tardará en atenderlo.